Yo quería saber qué te surgió para ser periodista. ¿Cuándo decidiste ser periodista deportivo? No sé si lo decidí. O sea, yo creo que fue una válvula de escape. Yo terminé el secundario, fui un muy mal alumno. Es así, ¿qué va a ser? Una opción era estudiar periodismo. En ese entonces había muy pocos lugares donde estudiar periodismo. No era una carrera que estuviera tan en auge como actualmente. Y empecé, me inscribí en una escuela que ya no existe más. Y antes de eso, me surgió a través de mi viejo la posibilidad de presentarme en el Diario de la Nación. Me dieron una chance de empezar con el rugby. Tuve la suerte de que en el medio apareció el Mundial de Hockey sobre Césped de Mujeres. Me preguntaron si manejaba idiomas. Le dije que sí, que manejaba italiano, francesa e inglés. Me preguntaron si conocía el hockey. Le dije sí, había visto el Mundial 78 que había jugado en Palermo también en los varones. Y tuve la suerte de laburar un mes entero con esa cobertura, con lo cual estuve un mes entero viendo cómo me tachaban todo lo que escribían, pero aprendiendo. Entonces me gané una buena... Que además es la única forma de aprender. Simplemente que te cascoteen en el rancho todo el tiempo es la única forma. Si tenés ganas de aprender, si te pones el necio, sonaste. Pero no es que haya tenido ya como una fantasía. O sea, fui condicionado positivamente por mi vínculo con mi viejo. Lo acompañaba a todos lados y acompañaba a todos lados. Los fines de semana, porque mis viejos eran separados, era ir a la radio, ir a la tele, ir a una reacción de diario, con lo cual ninguno de los tres ámbitos me resultó hostil cuando empecé mi carrera. Y además, debo haber visto no menos de 15 deportes diferentes con él, desde muy chiquito. Entonces, bueno, eso me generó un vínculo y sí algo que yo creo que por ahí es distintivo, que tengo una cierta sensibilidad para entender algunas lógicas del deporte y simplemente poder contarle a la gente lo que necesita para que le divierta lo que está viendo, nada más. No, que no significa saber el deporte tampoco.